Y amigos, como ven acá, tengo mi cañita de hidroductino. Se ha quebrado. Ya la anda riendo en el vehículo. Mi hija por accidente pasó a pisarla. Y pasó lo que ustedes ven acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo acá una puntera del seno modularis que se me quebró hace ya bastante tiempo. ¿Dónde está? Ahí. Le hice una reparación en el mismo río, me acuerdo ese día. Y después quedó inutilizable. Ya, porque me daba miedo ocuparla, porque se me podía quebrar en cualquier momento. Entonces esta, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a derretirle acá el pegamento. En esa zona le voy a derretir el pegamento. Y voy a ver cuál o en qué sector de esta caña me ingresa en ambos puntos del quiebre. Ya miren, entonces los pasos son bastante simples. Como ven, acá está la anilla. Ustedes lo que tienen que hacer es, con el encendedor, calentarlo un poco e ir probando. Cuando ya se suelte la anilla, es porque se derritió el pegamento. Aún le falta un poco. Vamos de nuevo. Está un poco pesadito. Ahí soltó, mira. Y sale la anilla. Ya llevo dos. Y esto lo voy repitiendo con todos. Y una vez que ya la haya sacado todas, voy a rasparle el pegamento. Ahí están todas las anillas, ya están, fueron retiradas. Entonces ahora procedo a calentar un poquito y a ir retirando los excesos de pegamento, que no nos sirven para lo que quiero hacer. Miren, como pueden ver, ahí retiré un poquito con la uña, y lo que tiene ahí abajo es multifilamento. Es un tipo de cuerda, de línea. Ahí está, ahí se puede apreciar mejor. Y eso es lo que le da la seguridad, la firmeza a la anilla. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero para que le dé firmeza a la ruptura. Lo mismo van a tener todo esto. Ya miren, aquí ya hay más progreso. Y ahí pueden ver cómo es un hilo el que afirma las anillas. ¿Ven? Me faltaría solamente esto. Y tenemos retirado el primero. Esto lo raspo un poquito después nomás y quedaría listo. Es bueno raspar también la superficie cuando uno va a pegar, porque te da más seguridad, te da más firmeza también. Se ancla mejor el pegamento. Ya estamos listos con el proceso entonces de extracción de la anilla. Ya salieron todas. Acá está la caña lastimada, los dos extremos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como este diámetro es muy parecido al de acá, tengo que buscar el diámetro de del alcedo, ¿cierto? Que le haga a estas punteras. Entonces, aquí es fácil, la introduzco, ¿cierto? La que estoy introduciendo es la que acabo de sacarle la anilla. Y aquí veo que me da el diámetro correcto. Entonces, en esta zona voy a tener que cortar. Esta es la parte lastimada, ¿cierto? La rota. Yo sé que en la parte de abajo, en esta más cortita... Ah, esto no lo expliqué, pues mira. Esta es la parte de abajo de la caña. Esta parte se introduce acá, ¿cierto? Y se une. Es una caña de dos secciones, entonces yo sé que hasta esta línea más o menos está llegando la parte de abajo. Entonces no me puedo pasar con el tramo de trautina que voy a cortar. No me puedo pasar para abajo, entonces aquí mismo yo tengo que marcar más o menos hasta donde está la anilla. Marco ahí y ahí corto. Voy a cortar en esta sección, ahí les voy a dejar marcado después en el video. Corto acá. Y para arriba igual le voy a dar un par de centímetros. Yo creo que unos 8 o 10 centímetros. Hasta aquí más o menos.
Entonces voy a tener que ocupar este trozo de la caña para que le dé la firmeza necesaria y no se vuelva a romper. Cabe destacar que no se rompió peleando con ningún pescado, sino con una salmoncita media chascona y con hombro, que era mi hija. Pasó a pisarla, así que se la pitió. Así que eso, entonces voy a hacer ese mismo proceso que hice recién, ahora sin grabar, ocupando bien mis dos manos y teniendo el espacio necesario. Pero eso sería, muchachos, una breve explicación del paso a seguir. Una vez que esté listo, les muestro nuevamente. Y ahí está hecha la marca, había marcado primero en esta zona, pero no era ahí, era un poquito más abajo. Le puse un poquito de presión y era acá. Ya, entonces, esta parte para arriba, para allá, va a ir la puntera de la caña. ¿Ya? Y de esta misma marca hacia abajo, tiene que ir la parte de abajo de la caña, el otro sector. Y de la marca hacia abajo, como les explicaba, va este otro trocito de caña, que iría más o menos en esa zona. Entonces yo aquí voy a marcar donde más o menos a la mitad de la anilla. En la mitad de la anilla voy a estar marcando el trozo que va hacia abajo. Ya, entonces ahí hice la primera marca en esa zona y acá abajo está la segunda marca. Ya, y para que vean más o menos cómo va a quedar montado esto, ahí arriba está la marquita roja, es donde va a quedar la parte de arriba, y más o menos a la mitad de la anilla va a quedar el trozo que va hacia abajo. Así que aquí voy a estar cortando más o menos a esta altura la que va para arriba para que le dé más firmeza. Vamos a ese proceso ahora. Ya, miren, ya corté la parte que va hacia abajo. Y miren, justo quedó hasta la marca que les había hecho. Ven, ahí está la modularis. Y si le hago un poquito de fuerza, llega justo al tope, que el tope se lo está dando esta parte de acá. Entonces llegamos ahí. Y ahí estaría. Y ahora estoy evaluando más o menos hasta dónde la voy a dejar, que yo creo que va a ser por ahí nomás. No le voy a dar tantos centímetros. No le voy a dar tantos centímetros porque va a quedar bailando dentro de la tortina, que está de acá. Entonces voy a hacer hasta ahí. Y voy a marcar corto y después ya empezamos con el pegado. Ahí estamos. Entonces ya corté el otro exceso, ahí estamos. Y esto entra fácilmente acá. Entonces aquí yo después busco la grieta, que sería ahí. Y ahí quedaríamos, estaríamos listos para llegar y pegar. Ahora voy a sacar, aplico pegamento, que va a ser la gotita nomás, no tengo resina epóxica. Y estaríamos listos. Dejamos que seque. Luego les muestro el hilado de carbono como lo voy, o sea, perdón, el hilado de multifilamento como lo voy a ir aplicando. Así que hecho, hecho, hecho. Siguiente paso, ahí lo pueden ver. Como les dije delante, es bueno siempre lijar un poquito, entonces es pasarle una lija suavecito nomás, que le quite el brillo. Nada más que eso, que quite el brillo. Y esto va a ayudar a que se fije mejor después el pegamento. ¿Ven? Que le quite eso. Aquí se van a eliminar las marcas que hice y todo el tema, pero es lo de menos. Entonces, aquí están las tres secciones que tenemos que unir. Y lo vamos a hacer con la gotita. Ya, pegamento instantáneo entonces para que seque rápido. Así que ahí les voy mostrando. Ya, muchachos, como ustedes saben, la gotita pega muy rápido. Entonces esto tiene que ser rápido y tiene que quedar bien a la primera. Le vamos a pegar, colocar abundante pegamento hasta la zona más o menos donde va a llegar la parte de abajo. Esto tiene que ser rápido, como les digo. Lo más probable es que aquí me pegue los dedos.
pero es un mal menor. Ahí ya llegó a la zona de... Ahí ya me había pegado el dedo. Casi. Ahí ya llegó a la zona de anclaje, ven. Si se fijan, ya no corre. Ya quedó firme. Entonces, y me pegué los dedos ya. Como le había dicho, me mandé una pegada de dedo. Esto tiene que ser rápido. Manché la caña también, que no es ideal, pero como es para ir del paso, es lo de menos. Ya, primera parte entonces pegada acá. Primera parte ya está lista. Ahora vamos con la segunda parte, que está más fácil porque solamente se embute aquí. Solamente se embute. Ya, pero igual aplicamos pegamento, que sea abundante nomás. Aquí voy a pegar en la zona de donde se van a juntar los dos extremos, y no va a ser necesario llegar hasta abajo porque igual va a correr un poco. Ahí le estoy echando harto pegamento. Esto es rápido, como les dije. Aquí lo bueno es que el mismo dibujito me va a servir. Estaría, muchachos, pegado ya, amigos. Una vez que ya tenemos unida la caña con el otro exceso, les voy a mostrar el siguiente paso, que es recubrir tanto el multifilamento, porque voy a hacer ahí un empatado, por así decirlo, sobre la caña y la caña, para reforzar ahí la unión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo un trocito de estas líneas que saqué de antes, las tomo y paso el multi con el que voy a recubrir, lo paso por entre medio. Una vez estando acá, lo fijo ahí, y voy a empezar a girar la caña. Lo que voy a hacer ahora es pegar aquí con un poquito de scotch sobre la anilla, miren, sobre la unión que está acá. Le voy a colocar una cinta. Que agarre ambas líneas. Una cinta ahí. Coloque la cinta. Este otro exceso de línea la voy a fijar con otro scotch, con otra cinta acá abajito. Tengo las manos medias pegadas, las voy a fijar acá con otro trozo de cinta. Entonces quedaría así, fijado acá, fijado en este otro costado. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Empezamos a rodear. ¿Se van fijando? Comenzamos a rodear. Que vaya quedando bien pegadita y ustedes se pueden ir ayudando. Y la van girando así. Que no se monte, ojalá. Acerquemos un poquito más la cámara. Ahí. ¿Ven? Así se va fijando. ¿Se van dando cuenta? La idea es que esto sea con tensión. Yo ya tengo un carrete que me está dando línea de a poquito y de la forma más ordenada posible. Ya, y va quedando así. ¿Se dan cuenta? Thank you.
Ya vamos ahí. Apreté un poquito más el freno para que haya más tensión aún y vaya quedando bien apretado. Entonces uno lo va girando acá. Lo va girando. Cuando ya tengamos unas 20 vueltas, le voy a mostrar por qué hicimos el primer paso de fijar el multi. Está mi sobrina aquí al ladito. Esa es la voz fantasmal que se escucha de repente. Entonces ahí estamos, miren, el multi, el exceso multi quedó para allá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a desatar ambos extremos. Cámara rápida, por favor. Desaté ahí el primero. Ahora voy a desatar el segundo. Desatados. Entonces, ahora tirando esta línea, la negrita, vamos a pasar toda esa otra línea por abajo del hilado que ya hicimos. De esta forma no es necesario hacer nudo y esto queda cubierto ahí. ¿Ven? Y ahora sí, ya continuamos hasta tapar toda la zona. Ahí vamos a ir. Aquí yo voy a cortar esto. Lo malo es que no tengo mis pinzas, así que estoy ocupando un cuchillo. Lo voy a cortar ahí después. Ahí sí. Lo que necesitamos acá es un corta uña. Espero que aparezca por aquí. Ah, ya, sí, aquí hay uno. La magia de la edición ahí. Un truco de magia, espero les guste. Vamos a cortar este exceso entonces. Ahí sí. Ya ahí se me corrió un poquito. ¿Dónde estaba apuntando? Se me corrió un poquito, pero nada que solucione. Ayudando. Y ahora sí nos vamos hasta el final, chiquillos. Con todo, sino para qué. Vuelve nuestro amigo aquí, el pedacito de línea, y vamos a pasarle por encima nada más. Ya está quedando menos, chiquillos. Estamos en la última vueltecita. Ahora vamos a hacer con esto lo que hicimos al comienzo, pero en sentido contrario. Entonces, así evitamos hacer nudos. Vamos. Esto toma un poquito más de tiempo. Traté de hacerlo con nylon negro, pero no encontré, así que, o sea, con multilén negro, pero no encontré, así que le mandé este amarillo, ¿no? Se va a notar la pifia, pero va a quedar funcional. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren, ahí donde estamos. Le voy a dar un par de vueltas más y voy a cortar la línea. Una vez que corte, después paso todo para el otro lado nomás y estaríamos ready con esto. Espero que se vaya entendiendo lo que el proceso, lo que se va haciendo. Y ahí ya avanzamos bastante, si se puede ver. Está bien nítido. ¿Qué vamos a hacer? Cortamos.
con el corta uña mágico, pasamos la línea por entre medio del ojal de acá del hilo. Ahí lo pasamos y ahora con fuerza tiramos. Entonces esto va a correr, va a correr, va a correr, va a pasar por todo. Cuidado, hija. Casi le pincho el ojo a mi sobrina. Pasa por todo, ¿ven? Y quedaría atrapado el hilo. Entonces ahí no es necesario hacer nudos. ¿Tienes cochino en tus pies, hija? Ya, entonces quedaría así. Ahora, ¿qué se hace? Cortamos el exceso. Ahí sí. Logramos cortarlo y quedaría ahí, miren. Quedaría así. Tiene hilito, pero eso es porque es el que ocupo para los chinook. Uno de los que ocupo. Y está. Se rompe en alguna hebra de repente. Ya. Aquí estamos en el penúltimo paso. ¿Qué viene ahora? Se los cuento a continuación. Como no tengo resina, como les contaba, seguimos usando la gotita. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se le esparce gotita por todo el sector. No en exceso. Que remoje toda la hebra, ¿no? Que pase un poquito para atrás, que pase un poquito para adelante. Con eso basta. Una vez que estamos aquí, giramos. Se gira nomás la gotita para que vaya agarrando forma. Si ven algún espacio en blanco o alguno que tenga mucho, la mueven un poco nomás y solo va a ir agarrando la forma. Aquí nos estamos ayudando con el calorcito de la cocina, chiquillos. Ya estamos en el último proceso de labranza. Y amigos, ahí está la reparación de la cañita. Ahí quedó, miren. Ya en estos días vamos a ir a darle uso. Tengo resina epóxica donde un primo, donde Daniel, con el que salimos siempre. Así que ahí le voy a mandar un refuerzo después de resina a esa zona. Ahí se notan las huellas donde pasé a tocarla con gotita. Aquí con las manos todas pegoteadas. Así que esperar que seque bien nomás. La voy a dejar ahí adentro. Y esperemos que haya sido una reparación exitosa. Si no, me la pitié. No, pero se ve bien. Se ve súper bien, así que vamos a tener cañita para rato, yo creo. Esos serían los materiales que utilizamos, chiquillos. Gotita. En este caso. Ah, corta uña, encendedor. Plumoncito también ocupé. Ocupé cuchillo para cortar la. Aserrado para cortar la caña. Fue hacer las marcas nomás. Y después tú doblas y corta el tiro. Así que eso, muchachos. Espero les guste el video. Dejarlo invitado a suscribirse. Por ahí anda mi ayudante. Un terremotito, así que igual costó.